Bueno, habíamos visto la fórmula para la regla de Simpson compuesta y una cosa que no dije, porque acá yo supuse que cada HI, cada par de intervalos, que los podía tomar distintos, o sea, esto lo podía tomar distinto. Ahora, uno puede considerar que si toma que todos los HI son iguales, ¿no? Que HI es igual a H, todos se toman igual los pares. Entonces uno puede hacer la fórmula aún más sencilla, que va a ser SNF va a ser directamente H cubo, ya que este H va a ser el mismo, entonces se puede sacar afuera de la suma. Y entonces lo que va a quedar es el primero en I igual 1, va a ser 2 menos 2, 0, o sea que X, F de X, 0. Más 4 f de x1 más f de x2, ¿no? Porque esto va a ser 1 por 2, 2 f de x2. Pero debemos considerar el siguiente ahora. En i igual 2, esto va a ser 4 menos 2, o sea, va a ser f de x2 también. Se lo sumamos a este. Luego tendremos el siguiente, que va a ser 4 f de x3. Bueno, y así el próximo va a ser 2 que venga acá, se va a sumar con el siguiente, entonces va a ser 2f de x4, el siguiente va a ser 4f x5, y así sucesivamente hasta llegar a 4f de xn menos 1, más, y el último que sí va a tener que ser de 1. Este no va a tener ninguno extra adelante que se le sume, más f de xn. Esta es la fórmula más sencilla si consideramos todos los h iguales. Bueno, apliquemos la regla de Simpson para un ejemplo, una función que vamos a tomar f de x igual un medio más seno de pi x. Y lo vamos a tomar esto en el intervalo 1 cuarto, 5 cuartos. Bueno, entonces vamos a hacer primero el S2F, ¿no? Tomando este intervalo. Entonces, si hacemos el cálculo, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, no necesitamos usar el compuesto, podemos usar, ya que tenemos un solo intervalo, que es compuesto de dos subintervalos, al estar compuesto por dos subintervalos, podemos usar esta, solo requiere el h. El h va a ser b menos a sobre 2, en este caso, 5 cuartos menos 1 cuarto son 4 cuartos, o sea que es 1, dividido 2 es un medio, pero la fórmula dice sobre 3, así que un medio sobre 3. Bien, y ahora ya podemos empezar con f en A, 4f en C y f en B. F en A. F en A es esto en un cuarto, un medio más seno de un cuarto pi. Más. Vamos a darle un paréntesis solo para aclarar que este es el f de un cuarto. Cuatro veces un medio más seno de quién, bueno, del punto medio, que en este caso es claramente el 3 cuartos. ¿No? 3 cuartos está entre medio de 5 cuartos y un cuarto. Bueno, 3 cuartos pi. Más el último que es evaluado en 5 cuartos. Un medio más seno de 5 cuartos pi. Bueno, esto va a ser igual. Acá tenemos un medio dividido 3, que es un sexto. Bueno, y ahora tenemos que sumar todo esto. Bueno, tenemos un medio acá. Un medio acá, tenemos un 1,
Acá tenemos 4 por medio, que es 2. Así que tenemos un 3, ¿no? 1 es medio 1, más 4 dividido 2, que es 3, es 2. 2 más 1, 3. Más. Y ahora tenemos estos ceros, ¿no? Que los voy a poner directamente en su forma cerrada. Vamos a tener 1 medio raíz de 2, más 2 raíz de 2, y el último es menos 1 medio raíz de 2, ¿no? La forma cerrada de estos senos. Bueno, si uno hace esta cuenta, le va a dar que es 0.971404502.08. La cuestión es, ¿cuánto es el valor real de IDF? Bueno, el valor real de IDF es 0.950158, 1580. Bueno, entonces esta aproximación es decente, aunque usamos una sola parábola, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si usamos dos parábolas? En este caso sería S4F, ya que con dos parábolas necesitamos 4 subintervalos. Bueno, si hacemos la cuenta nos va a quedar 1/4/3. Bueno, ahí habría que escribir el F en 1/4, más 4 F en 1/2, más 2F en 3/4, ¿no? Recordemos que la fórmula nos decía que en realidad, si usamos que H es el mismo, simplemente estoy haciendo esto, ¿no? X1, X2, X3, X4, y pues es 2 y 4, 2 y 4. 1/4, 1/2, 3/4, claramente estoy yendo X espaciado, ¿no? El próximo es 4F de 1 y el último es F de 5/4. Bueno, esto es igual, si uno hace la cuenta, evalúa en el seno, 1/2 más el seno de cada uno de estos y hace la cuenta, le va a dar 0.9 5118 44634, lo cual obviamente es mejor que ese 2. No, antes teníamos el 0.9, ahora tenemos el 0.95. Entonces se va aproximando.